Bueno, muy buenas noches. De verdad, esta es una noche especial, gratificante, por la celebración de los 50 años de Confiar y por tan gratas compañías. Además, me complace mucho de ver a este Confiar tan plural, tan diverso. Yo creo que esta noche podemos decir con mucha fuerza que sí hubo fiesta. Desde las épocas remotas de Cotrasofasa en el año 1972 hasta el ascenso a este presente inmenso y fulgurante de Confiar y lo que significa hoy como plataforma solidaria en su capacidad de creación, el aprendizaje, la construcción de conocimiento y de realidad cooperativa, todo esto ha sido una constante. Bueno, la idea inicial fue poder tener una organización cooperativa que le permitiera a los trabajadores de Sofasa ir mucho más allá de lo que en esa época llamaban la natillera, que eran ahorros que hacían los trabajadores en los diferentes talleres de la empresa durante todo el año, y al final del año liquidaban, y llegó un momento donde ellos dijeron: no, aquí nosotros tenemos que tener una organización que nos permite estabilidad y acumulación en el tiempo, y no puede ser incluso que otras cooperativas que son ajenas a los trabajadores de Sofasa sean las que nos atiendan, y esa situación fue la que llevó a fundar lo que en su momento fue la pequeña cooperativa de los trabajadores de Sofasa, que se forjó como una alternativa de ahorro y crédito con solidaridad, y que en el tiempo se mantuvo, y que Confiar hoy alberga con una sombrilla extraordinaria esa iniciativa de los pioneros de la empresa Sofasa. Confiar 50 años, un ejercicio pleno de cooperación al servicio del cambio y la transformación humana. El cooperativismo es para revelar el mundo y dar cuenta de la manera en que vivimos. Ser verdadero cooperativismo, como el que hacemos en Confiar, es para construir y revelar un mundo nuevo. Hemos cumplido pues todos los propósitos que nos forjamos con los trabajadores de Sofasa cuando decidieron crear su cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra participación en los procesos de paz ha sido fundamental, con la ligación con los firmantes de paz de la guerrilla de las FARC y todas sus cooperativas de común en diferentes proyectos, y todo lo que implica ser un cooperativismo de puertas abiertas para trascender, y mucho más ahora que se instala pues un gobierno como el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha insistido en que el proyecto debe ser colectivo. Yo creo que ahí tenemos un instrumento muy importante, no solamente en el caso de Confiar, sino del cooperativismo colombiano, para coadyuvar a hacer realidad todo lo que se plantea desde el punto de vista del cambio económico, del cambio social, del cambio de la matriz energética, y donde el cooperativismo en definitiva debe entender que tenemos una posibilidad extraordinaria, no solamente para ayudar al gobierno, sino también de paso para hacer un cooperativismo incidente en la vida nacional de nuestros asociados y del país, todo en ese propósito de mérito extraordinario que se plantea hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Bueno, hay una frase que es una síntesis muy importante de todo lo que ha sido la experiencia durante todos estos años de trabajo en Confiar y en relación con el cooperativismo colombiano y con muchas otras organizaciones sociales. Y es que el cooperativismo es un instrumento maravilloso para revelar el mundo, para descubrir la manera en que vivimos, y con mucha fuerza decimos que si es verdadero cooperativismo, como el que hacemos en Confiar, es para transformar el mundo y vivir de otra manera. Confiar traduce y produce conciencia simbólica y política de una mejor existencia. Tiende puentes con la esperanza, da certezas y reconoce la otredad para crear un clima de confianza que sana, enseña y empodera para resistir y transformar un mundo apalancado en el poder y en el modelo excluyente del capital, que no logra, a pesar de su promesa de progreso, darle una vida digna a la mayoría de la gente. Bueno, la realidad de Confiar hoy es muy grande, supremamente grande, de 59 agencias físicas, la agencia virtual, eso es en total 60 oficinas al servicio de nuestros asociados, en una combinación de presencia física y todo lo que es la capacidad de la tecnología al servicio de nuestros asociados y ahorradores para hacer transacciones no presenciales. El 60% de las transacciones hoy se dan por esos medios. No quiere decir que no vamos a seguir en la intención y en el interés de seguir abriendo más oficinas. Más de 200.000 asociados, 170.000 ahorradores, eso nos da una presencia muy importante a lo largo y ancho del país, ubicada no solamente en el departamento de Antioquia, estamos en el eje cafetero, recientemente abrimos además de Pereira, que ya estábamos, a Manizales, Armenia, avanzamos a la ciudad de Cali, estamos entonces también haciendo presencia en los Llanos Orientales con oficina en Villavicencio, en Yopal. Tenemos la perspectiva de seguir creciendo nuestra presencia aquí en la ciudad de Bogotá, donde tuvimos la posibilidad también de llegar al municipio de Soacha, y seguiremos entonces en esa iniciativa para seguir sumando asociados a esta gesta bonita de la asociatividad de Confiar, una base social muy importante que nos permite manejar un patrimonio superior a 300.000 millones de pesos, unas captaciones de ahorro que son prueba de la confianza, la responsabilidad de los asociados y ahorradores en la cooperativa por 900.000 millones de pesos, y todos estos recursos sumados para tener una cartera cercana a 1.150.000 millones de pesos, que hace pues que la cooperativa se destaque como una de las más importantes a nivel nacional. Todo esto en la intención de seguir insistiendo en una pedagogía muy ligada al quehacer de Confiar, de hacer ahorro y crédito con solidaridad, e insistiendo mucho en criterios de racionalidad, como es ese de decir que hay que ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Nuestra historia es un inteligente y audaz recorrido de transformación, búsqueda, resistencia, solidaridad, cooperación, paciencia, parsimonia y construcción colectiva, sin perder relación y vínculo con el origen. Esa es una opción que nos está llevando a esta crisis, la vemos todos los días, no sé por qué no somos conscientes, como por ejemplo el tema de la crisis climática, que es finalmente la consecuencia de un modelo del capital que acumula y excluye en grandes proporciones a las poblaciones mayoritariamente. Es la punta de lanza y expresión mucho más clara del mundo del capital, haciendo de la intermediación financiera el negocio más importante. Solidaridad es la posibilidad de estar abrazados, de juntarnos para podernos enfrentar a una aplanadora que es esta máquina indolente del mundo del capital. Cooperativismo es una acción organizada, institucionalizada, que tiene muchos años no solamente en Colombia sino en el mundo, y que ha mostrado que es un instrumento maravilloso no solamente desde el punto de vista de la asociatividad, sino para hacer una gestión empresarial con sentido solidario y de beneficio de la gente que está alrededor de las cooperativas y de las comunidades que nos rodean. Me gusta mucho esa palabra, mucho más que la que hoy está tan en boga desde el punto de vista de la sociología neoliberal, de la resiliencia, que nos llaman mucho a que seamos resilientes, y yo creo que más allá de la resiliencia es también la posibilidad de seguir insistiendo en la importancia de la resistencia. Bueno, una opción extraordinaria de entrar por un camino de convivencia, como se hizo con la firma de los acuerdos con la guerrilla de las FARC, y que hoy el presidente Petro propone en una iniciativa muy importante, gruesa, extraordinaria, como es la paz total. Un gobierno que no solamente tiene buenas intenciones, sino que tiene un inmenso respaldo popular, que hay que mantenerlo, que hay que entenderlo en esa dimensión de doble vía, no solamente esperar del gobierno, sino que el gobierno también espera de nosotros, y yo creo que ese apoyo mutuo, recíproco, sumado a la paciencia que hay que tener, porque los resultados no serán inmediatos, nos llevarán por un camino muy distinto a los que han sido esta hegemonía de gobiernos que nos ofrecen mucho, pero que nunca nos cumplieron. Este gran proyecto cooperativo que nos ha permitido en juntanza, con mucha sencillez, pero con una convicción profunda, de que el mundo puede ser distinto, acrecentar la dicha de los otros, porque la dicha de los otros, cuando es construida con esa sinceridad y con ese apego a transformar la vida de tanta gente, se convierte en la felicidad de nosotros. Muchas gracias por el respaldo y el apoyo que siempre nos han dado. Esta historia continúa. Feliz noche. Desde nuestra organización, la Organización de los Trabajadores del Sector Financiero más representativos del país, que es la UNEP, enviamos un saludo muy especial a Confiar en sus 50 años. Un gran afecto, un gran propósito nos une, es la unidad de los trabajadores, así surge Confiar, y nosotros coincidimos en ese propósito fundamental de poder, a través de ese trabajo social que hace Confiar, de llegar a esas poblaciones más vulnerables, de poder ayudar en la transformación de una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente. Toda la alegría, la felicidad, la euforia que este encuentro de 50 años nos permite sentir, queremos sumarnos a la gran labor de difundir y fomentar la música sinfónica, y qué mejor manera de hacerlo que con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Así que recibamos con un aplauso esta noche a la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá y a su director Andrés Francisco Cristancho Cáceres. Pero un aplauso que se sienta en todo Bogotá. Por referencias de compañeros de la universidad, también de afiliados y afiliadas que me comentaban todos los servicios de ahorro, crédito, pero más allá de eso, como los beneficios y otras actividades, porque no se quedan en solo el tema de ahorro y crédito, sino actividades de vivienda, trabajo con mujeres, entre otras. Porque sentía que sacar un préstamo desde el sector cooperativo iba a generar mayor garantías y confianzas, además que es una apuesta un poco también contrahegemónica con los bancos, que siempre han tenido como el monopolio de esto, además porque la asesoría que me brindaron, el acompañamiento durante todo el ejercicio fue maravilloso. Era la primera compra, era muy joven cuando lo adquirí, pues me acompañaron desde el inicio hasta el final. Hace 4 años, un promedio de 4 años, estoy afiliada a la cooperativa. Bueno, no lo tengo bien claro, creería que entre 8 y 10 años más o menos aproximadamente, que fue cuando adquirí el apartamento, la primera compra que realicé con Confiar. Las fortalezas es el contacto directo, permanente con sus afiliadas y afiliados. Además, toda la publicidad y los medios de comunicación, las redes que manejan para informar los diferentes productos que tiene la cooperativa como tal. La solidaridad, el acompañamiento que han tenido y sobre todo la confianza efectivamente hacia nosotros y nosotras, las personas que hasta ahora estamos empezando a emprender y en estas vidas un poco más adultas, digámoslo así, en ese momento. Y es eso, el acompañamiento y la solidaridad y la comprensión también de nosotros y nosotras. Sobre todo en la pandemia, no se tenía todavía el manejo de las redes y hay que tener en cuenta pues, la variedad de las personas que están vinculadas a la cooperativa. Y entre estos pues hay unos estratos, 2, 1, personas adultas mayores que no manejan estos medios de comunicación, pero que poco a poco la misma cooperativa se ha encargado de dar información, capacitación. En una primera instancia era esa la problemática. No sé, de pronto quizás el horario de atención que debería ser un poquito más prolongado, porque los horarios de oficina a veces no coinciden y hay veces hay personas que referenciamos para que asisten, pero es muy difícil que coincidan el horario laboral de ellos con el horario laboral efectivamente de las oficinas. Sí, hay sectores económicos, sobre todo desde la economía popular, que quizás no están en un proceso legal, pero sí legítimo, de sectores de la economía popular, que se debería fomentar el ejercicio de la cooperación y de la solidaridad. Hay varios sectores, vendedores informales, bueno, personas que se dedican a otras actividades económicas, que sí siento que esto sería una alternativa desde ellos y ellas, que se ayude al potenciamiento no solo desde la vinculación económica, desde el ahorro, sino también desde un proceso organizativo de estos sectores. Bueno, yo hoy tengo ese deseo de que se apoye mucho más todas las iniciativas y se fortalezca el tema de las mujeres. En los emprendimientos que ellas tienen, cómo se adquieren esos créditos, cómo se fortalece el tema de ese mejoramiento y que se llegue a elevar esas iniciativas que se tienen. Además, Ojalá que fortalezcamos todos los proyectos que tengan que ver con el deporte. Tenemos varios espacios deportivos comunales y la mayoría de los espacios deportivos son utilizados por los hombres. Soy edilesa de la localidad de Santa Fe y hace poco celebramos los 50 años de un campo deportivo que es La Mina, en el barrio Los Laches, y allí todos eran hombres, y hacía yo ese llamado de atención que nosotras las mujeres no solo vamos como espectadores, sino que hay que ir a participar. Estoy segura que Confiar me va a acompañar en este proceso.